no se puede agachar tanto para que... Y después del gato Félix chilló en un carrito arrastrado por el cuerpo. Agarrándonos las manos, los muñecos brincoteamos hasta que aparezca el sol. Valiente Malena gritó hacia mí, la puta es la letra de...
todos los niños salieron, yo castigado quedé, y con rigor me pusieron a escribir en papel, llenarlo de cosas que rabia me dieron. Otros soldados, pero había un títere que le gustaba mucho bailar que se llamaba el títere Paco. Pero el títere Paco solamente bailaba cuando escuchaba. Manos en la cintura, moviendo la cintura, las manos en la rodilla, moviendo la rodilla.
Carlos, en Rewind. Alain. Thank you.
Thank you.
Hello there. Hay por todo, la propiedad es increíble, no se cansa uno de verlos.
Más flores. This is Wesley College. Y esto también. Ay, dejé la cámara puesta. Bueno, pues esta es la casa. Ya está lista para la cena de hoy en la noche. Para recibir a los invitados. Está pegando el sol. En la mera frente. Le llaman el conservatorio. Este es el árbol gigantesco que está enfrente de la casa. La entrada principal. Se llama algo de whipping, quién sabe qué. Un árbol llorón. Desde el frente de la casa hacia la calle de Washington Street, que está ahí al fondo, donde se ven pasar esos coches. De la casa, ahí al fondo, detrás de esos árboles, está la cancha de tenis. Está la cancha de tenis. A ver si sale bien porque está un poquito el sol. Aquí están los invernaderos. Parte de los invernaderos. Pues otra vez. Una parte de los invernaderos. Oh, hola. Jaime. About a 12-mile road that goes into town, but it's dirt. So we just some infrastructure types that we drill in this day and age. Where's your mother? Like they are telling about your beautiful house. You can see it. I like to see all these Seattle movies where I'm here. Where are you? It's the way I'm supposed to be. I was going to wear them. Not well. That's a good cut. Me veía San Marcos, mira. Ya se nota la luz. Está Gladys. En la sombra. We were roommates at San Marcos. Yeah, we were. Sunday morning, so you're going to be around for another week or so. Maybe you want to come back. So close. Sí. So close.
en la cola. A ver si sale la cola, ahorita. Mira, ahí va, ahorita va a salir. Mira nada más. ¡Wow! ¡Qué bonita! Yo creo que es de huevo el tiburón, no, unos huevitos. Ahora una. Viene otra.
¿En dónde? ¿Dónde? Así, ahí va. El ruido, José. Primera vez que vimos el ruido, fíjate. Me habló el del jardín. ¿Ah, sí? Pues para decirme que me va a dejar en la puerta las donas de concreto que están pagadas y el recibo y la factura, y que quería meterle un fertilizante especial a los tres árboles. Y, $20 each one. Ay, sí. Con unos tubos que le meten, no sé qué. Y dije, bueno, está bueno. Dije, bueno, realmente el que está muy triste, y dice, no, a los tres. ¿Cómo estás, Gena? ¿Qué tal te fue? Aquí me tienes bien cansadita, lista a tomarme una buena taza de té. Me hiciste pedacitos, Nada, tienes un golpe muy bonito. En poquito tiempo podías estar a la par. Gracias, Pati. Lo estamos pasando súper aquí en tu casa. Bueno, está muy bonito. Gusto, ojalá y se repita cada año. Sí, claro, encantadísimos. En San Antonio, en casa de Pati y Sibar, jugando tenis con una mañana hermosísima. Esta es la parte de atrás de la cancha, donde hay varias casitas que construyeron apenas. Aquí a mi derecha, más bien a mis espaldas, está la parte de atrás de la casa de Pati. En la cancha, jugando contra Jaime. Yo acabo de jugar unos 20 minutos de peloteada con Pati, con un calorcito. Marca Diablo. Jaime dando sus primeras peloteaditas. Como ven, le puede ganar fácilmente McEnroe. Aquí el señor. ¡Aló! Clubhouse. Y acá a la izquierda hay dos canchas de tenis más. Y aquí, atrás de esos árboles, está la casa de Pati y Sibar. Aquí hay una cancha. Aquí al fondo hay otra cancha de tenis. Acá
cancha, la casa club está en la alberca. ¿Está así, Bar? Apenas calentando. De calentar su cuerpo. Hola, sigue platicando. Hola. Pati. Y ahora en la mañana había, hola, Jaime. Había hablado ya por hola. Teléfono. ¿Qué tal jugaste? ¿Qué tal? A ver, mejor, pero un calorcito mejor. Endiablado. Con ese motivo le habían mandado a Mariel y a Manuelito. Yuhu. A Laura. A habla ahí algo. Acaban de jugar tenis, Sigvar y Jaime. Están un poquito acalorados, un poquito cansados. Pues hay como, ¿qué? Para como unos 70 y tantos grados. No, ¿80 ya? 90. ¿Ya? Ya llegamos a los 90, qué caray. Ahora sí está la cosa. Jaimito, me están dando aquí mi tecito. Mi tecito para el viejito. Para recuperar las energías. Muy bien, muy bien. Ya tenemos visita, ¿quiénes son?